Esto es cuyo domingo de provincia del niño, ¿cómo se tiene que llevar? Es un trabajo maravilloso porque es la conexión con la dominicanidad, en no olvidarnos de nuestra idiosincrasia.
que se llama el Fire Department, o sea, el departamento de bomberos y ambulancias, muchos dominicanos que son parte de ese cuerpo y salvan vidas. Ustedes saben que sí, que salvan vidas. Claro, una institución muy querida y respetada, que no solamente debemos recordarla cuando hay un fuego, a los bomberos hay que tenerlos presentes, porque no solamente están asistiéndonos en caso de emergencia, de incendio, que los bomberos también están ahí para llevar la mano hermana y amiga a nuestra gente en cualquier momento que sea necesario. Y como siempre, yo creo que hoy estamos todos bien preparados, los que estuvimos en el desayuno, porque ahí estuvieron brindando nuestros tres golpes, ese quesito, ese salami y tres golpes con huevo. Me está dando hambre esto. Ay, es que ese mangucito de República Dominicana. Sabroso. No, pero la habichuelita, la bandera, arroz, habichuela, carne, esos frititos maduros, qué delicia. Ya yo quiero irme para Santo Domingo, que allá en mi campo me hagan mi cocinado, señores. Ahí están ellos, aquí están todos. Sí, quería resaltar, Germán, al momento que Jenny estaba hablando de tantos platos típicos, que nosotros estamos acá a nivel de tantos negocios, de tantos supermercados, que diariamente podemos buscar lo que es la comida nuestra y donde se le da trabajo a tantos dominicanos en tantos supermercados, bodegas, restaurantes, lo que es la industria del taxi también, liderada por dominicanos. Shamila Almonte, quien es Miss República Dominicana. De la
presencia de nuestro comisionado de transporte, relaciones públicas, del comisionado de transporte y Danis Rodríguez, otro gran dominicano que está poniendo en alto el nombre de nuestra tierra acá en Nueva York. Ok, continuamos con Yaneli Sosa. Y este Yaneli, adelante, chica. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, la juventud, como decíamos, ya se presenta y estoy con una misma de nosotros. Qué bueno ver una mujer tan bonita representando a República Dominicana. ¿Cómo está el tema? Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que más nos gustan de visitar a República Dominicana, señores. Las playas. En el caso mío, que tengo a Vin Ismael, que siempre lo llevo de vacaciones, esos son los lugares que me gustan: la playa, el río, y compartir con todos los familiares allá en el campo. Miren, señores, la policía. Cuéntame, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien, todo bien. Especialmente en la ciudad de Nueva York. Cristina Contreras está uniendo a los pueblos en los diferentes puntos cardinales de la República Dominicana y los trae directamente a la Sexta Avenida en este gran desfile dominicano, el desfile nacional. Sí sabe lo que está haciendo para vestir tanto a hombres como a mujeres.
Nosotros estamos aquí para apoyarlo y dar mucho cariño a la
se siente nuestra presencia, se siente nuestra cultura, nuestra música. La verdad que somos personas alegres y de mucho entusiasmo y sobre todo con mucho sentimiento patriótico los dominicanos.
que es su tierra. Aquí comentando lo que fue este gran desfile. Sí, señores, reconocer que este año hay una organización increíble. Los dominicanos, o más puntuales, esperando a sus artistas para disfrutar de este espectáculo. Así que felicitamos a los jóvenes que hoy, en vez de estar pegado a su celular desde su casa, están con nosotros compartiendo y celebrando la dominicanidad. Y tienen un mensaje muy especial. La vuelta por México, no. Así es. Estoy con María Huel y Jessica Heredia, que son expertas en este tema. Y yo me atañe muchísimo, señores, porque es preocupante para mí ver cómo los dominicanos vienen por México y yo no sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar, María? ¿Qué va a pasar, Jessica? Estamos trayendo el mensaje de cómo podemos orientar a la comunidad para que puedan inmigrar legalmente a través de las diferentes visas y procesos migratorios disponibles, que muchas veces, o no muchas veces, en todos los casos, se invierte muchísimo menos en un proceso. Eso hablábamos legal temprano, o sea, muchas veces las personas invierten 400 mil pesos dominicanos, 500 mil pesos dominicanos, para venir ilegal a este país. Cuando viene a ver, tú pones ese dinero en el banco, te registras una empresa y puedes venir, Jessica. Pero las diferentes visas, Jessica, muchas visas, existen visas de estudio, aquellas personas que quisieran estudiar aquí, porque hay personas muchas veces que vienen aquí a estudiar. Bueno, existen visas de trabajo, de turismo, para deportistas, artistas, hay diferentes, simplemente hay que orientarse para poder conseguir la credibilidad y el objetivo. Chicas, muchísimas gracias por compartir conmigo esta parte, pero no puedo dejar de mencionar que está de lado mío también una hispana influyente, una mujer con una historia, María Huel, que ha impactado el mundo. Estoy muy contenta de que sea parte del proyecto y que tu historia haya llegado al mundo a través de nosotros. Gracias, gracias por hacerme parte de este sueño, de llevar nuestra historia, no solamente como contar lo que nos pasó, sino brindar esas herramientas que nos funcionaron a nosotros, donde tú también puedes encontrar la forma de salir adelante y contar tu historia también. Así es, muy importante, señores, todos tenemos una historia que contar. Y como dominicanos quiero que sepan que tu historia cuenta. Paso con el toro, que está lleno de historia, chicas. Gracias por acompañarnos. Adelante, el toro. Gracias, un líder de la casa. Entonces, vivo, hermano mío. Lo vibro. Adelante, muchachones. Y Anely Sosa, dale para allá. Bueno, señores, esto es lo que se vive acá en este Dominican Parade número 41. Bueno, continuamos con esta gran celebración, desfile nacional dominicano en Nueva York. Ahí va el personaje Bulín con su fanaticada.